Vamos a comenzar la celebración del gran misterio cristiano, la Pascua del Señor Jesús. Por eso, en este día, los sacerdotes, llamados a ser imagen de Jesús, el buen pastor, que por nosotros murió y resucitó, van a renovar las promesas del día de su ordenación. Invitamos a los sacerdotes a ponerse de pie. Nosotros los acompañamos permaneciendo sentados. Queridos presbíteros, en esta conmemoración anual del día en que el Señor confirió su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, quieren renovar las promesas que hicieron un día ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios. Sí, quieren. Quieren unirse más fuertemente a Cristo y configurarse con él, renunciando a ustedes mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptaron con alegría el día de su ordenación para el servicio de la Iglesia. Sí, quieren. Quieren permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración de la Eucaristía y en las demás acciones públicas y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales, sino movidos únicamente por el celo de las almas. Sí, quieren. Poco antes de entregarse a la pasión, el Señor Jesús reunió a sus discípulos en torno a la mesa y durante la cena se puso a lavar los pies. A imagen de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir, los diáconos están llamados a ser servidores del pueblo de Dios. Por eso van a renovar ahora los compromisos de su ministerio. Invitamos a los diáconos a ponerse de pie. Queridos diáconos, ¿quieren renovar las promesas que hicieron un día ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios? Sí, quiero. ¿Quieren configurarse más fuertemente a Cristo siervo y desempeñar su ministerio como colaboradores de los obispos y presbíteros y sirviendo al pueblo cristiano? Sí, quiero. ¿Quieren continuar prolongando el ministerio de la fe según el Evangelio y la tradición de la Iglesia, conservar e incrementar el espíritu de oración propio del modo de vivir de ustedes e imitar siempre el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre administran con sus manos? Sí, quiero. Pongámonos de pie para presentar al Padre nuestra oración por los sacerdotes, los diáconos y por nuestro obispo Carlos. A cada oración respondemos cantando. Y ejercer el ministerio de la caridad.
todo el que cree a la vida eterna. Amén. Nuestro sacerdote, nuestro diablo, un fuerte aplauso de la comunidad. Y a Jesús. Tomamos asiento. Vamos a prepararnos para la bendición de los óleos, la consagración del crisma y para celebrar juntos la Eucaristía. Mientras preparamos nuestras ofrendas, renovamos nuestro compromiso de ser pueblo de servidoras y servidores. Cantamos el canto número 6. Presentamos la vida, Señor, vida del pueblo de fiesta y dolor, campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos, Señor, campo y desierto, vida y silencio. Te presentamos, Señor. Te presentamos la vida, Señor. El pan y el vino en tu mesa estará, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre será, pan compartido, vino de fiesta, tu cuerpo y sangre será. Te presentamos la vida.